Él me está mirando. Ya no contesta ya. ¿Tú cómo estás, hermano? ¿Cómo te va? El hermano viene con su arte. Pero papá tiene casa, ¿no? Si no le la dejaron, salimos afuera y estaba con la capucha así puesta, yo la capucha así como la trae. O dice, ¿quieres enferma de algo? ¿Quieres enferma? ¿Qué? No, si no me dice que soy enferma. ¿Y quién te dice? Thank you.
me dice, wow. Muy bien. Y ayer, son dos. Y ayer me mandó una, me dice, va una. Como la que va a ver, se me dice. Y le digo, ¿y qué dice? Y le dije, ¿y qué dice? Y dice, ¿qué va a decir? Tú sabes que estoy viendo, que como no me decía que te digo, que comenzamos desde arriba y no desde abajo. Nada, no me parece igual. Y me dije, es que yo mi espacio tengo que desocupar, le dije, para trabajar. Así le conté. Está bien, mi espacio de trabajo está lleno. O sea, si me lo desocupo, pues no lo dije, ah, verdad. Ya. Le dije, y luego todo la otra. La otra dice. Tienes que dejar a mano de la pluma. Porque si la agarras, tú mismo le tienes que coger. Sí. Y luego te toca el loco. Como te va a ir bien recogido. No lo se toma. Vos mismo te vas con. Pero el conductor que me dijo, a vos mismo te vas a tocar recoger. ¿Entiendes? Claro. Le digo, pero esta mula no está llena, le contesté. Y de ahí. Pero, o sea, ella se quiere molestar, escucha. A mí no le molesta nada, porque yo prácticamente solo voy a dejar las cosas, pero en otra parte, no en la sesión de ella. Ella lo hace lo mismo que mí. Y lo mismo olvidas a la otra chica de que la ha dicho, dice. Dice, y yo para sin decirle nada, dice. Esta no es, y yo lo con ella. Tenemos que salir puntual la hora. Y todos van faltando cinco. Vamos a ver cómo sale. Tengo que saber por cuál. Lo mismo les quería decir con la cita, que todavía falta para ir al rey. Tenemos que saber por cuál. No, ¿qué importa? La chica le ha dicho, no, usted ya me estoy sabiendo. Y lo mismo a una señora de que se quejan con la jefa, dice, que se quejan con la jefa que no trabaja, pero no le puede ver la jefa a la señora. Thank you.
quieren estar conversando y a uno no quieren ni con ver. Como que fueran las jefas. O sea, no, no sé qué pretende. No será. Pero que converse con ella si quiere. Ya no converse. Ya. O sea, yo trabajo al lado de la una, aquí está, pero así. No le dirijo una palabra. Hoy día no les dije ni hola ni nada, y no les dije ni trabajo, ni trabajé. Ya no me dijo nada. Solo y justo le tocó cargar el carro casi hora bien, bicho. Está ahí ese cartón había estado mojado. Se me destruye, se me quiere destruir, no valía, sale al coche. Ya. Y como que se me dio la bomba. La otra. Y él dice, ¿qué te vas a decir? Sí, pero no le toma en cuenta. ¿Pero te acabaste o no? No hago más que eso. No hago más que eso. Pues yo, al cargar, porque eso es un recurso. Yo no puedo enseñar a mi comodidad a la vida, me dice. Estas demonias que han dejado la jefa, que yo no hago breve, es una tarea de demonias. Venden muebles, venden
en la cocina. Pero no hablas uno, tú sabes. ¿Sí? ¿Qué te espera? De 12 a... ¿Por qué están pagando de 350? Thank you.
preguntando, ¿no habrá segundo turno? No, yo después te lo digo, quiero hacer el segundo turno. Gracias.